Saludos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Nosotros ya estamos listos ya. Hoy día vamos a cocinar calabacitas rajas con crema. Así que mis amigos, tengo aquí calabacitas, como 6 calabacitas. Ahí están en la pantalla para que vean. Y voy a necesitar chiles poblanos, ya los cociné, los pelé, los corté. Esto también tengo aquí 2 dientes de ajo y me falta un chile poblano acá con 1/4 de cebolla. Eso lo voy a moler junto con cilantro, voy a moler y tengo un poquito de agua acá. Y también voy a necesitar crema Lala y cebolla. De una cebolla pequeña y una taza de maíz, y por supuesto voy a necesitar queso mozzarella. Lo voy a rallar, como ven ustedes, aquí está. Siempre yo uso este queso Albany. Así que mis amigos, ya vamos a empezar, ya estamos listos. Bueno, tengo listo aquí mi licuadora. Vamos a moler ahí cebolla, 2 dientes de ajo, de una, los chiles poblanos, 2, y un poquito de agua, 1/3 de agua. Y lo vamos a moler. El último va cilantro. Ahí está. Ya lo molimos. Bueno, aquí mi cazuela ya está caliente. Vamos a agregar un poco de aceite. Ven ustedes. Bueno, como ven ustedes, ya está caliente mi aceite. Ya vamos a agregar cebolla. Después de 2 minutos vamos a agregar maíz. Ahora el que sigue, rajas, los chiles poblanos. Ahora vamos a agregar las calabacitas. Y lo vamos a dejar unos 5 minutos. Y ahí vamos a agregar la salsa que molimos. Esto es lo que tenemos que revolver bien.
Ya llegamos los 5 minutos. Le vamos a agregar la salsa. Y por supuesto no debe de faltar sal, pimienta al gusto. Si no, no sale sabroso la comida. Y ahora vamos a agregar crema. Con ustedes, aquí está mi crema. Bueno, después de 5 minutos, ahí está. No es necesario que se cocine mucho, si no las calabacitas se va a deshacer. Como ven ustedes, ahí está. La última me queda queso. Esto ya está apagado ya. Ya lo apagué. Ahí se va a derretir queso. Es algo fácil, rapidito. Ahí está mi cazuela, como ustedes. Ya le agregué encima queso. Ahora vamos a tapar unos 5 minutos mientras calentamos tortillas. Regresamos. Después de 5 minutos, ahí está. Así quedó. Calabacitas rajas con crema. Así que mis amigos, nos vemos en la mesa. Bueno, mis amigos, como ustedes ven, aquí está mi plato, ya está listo. Calabacitas rajas con crema y por supuesto más rajas, serranos cocidos al sartén. Bueno, saluditos a todos, provechito, como dijo Monchito. Vamos a agregar un raja y el que cocinamos hoy. Ya se me está saliendo agua en la boca, como ven ustedes, mucho queso, no se quiere salir. Mira nomás, vamos a echar un taco. Miren ustedes, ahí está. Así que mis amigos, calabacitas es lo mejor del mundo. Lo pueden hacer en su casa, es muy riquísimo. Solo que pica, pica un poco más que me lo imaginé. Como ustedes. Así que, amigos, muchas gracias para la gente que ve los videos. Comenten lo que les falta. Activo la campanita. Así primero ustedes van a ver los videos que estamos subiendo. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Bye bye.